Soy Felipe Herrera, artista plástico venezolano, labor que he venido ejerciendo alrededor de 50 años de esta existencia. Desde muy niño tuve una gran atracción hacia el objeto visual, hacia la cosa realizada. Mi hermano mayor, me acuerdo que cuando niño en la escuelita ya de Valencia, con una arcilla que se llamaba grea, hizo una especie de fruta que lo mandaron a pintarla con pintura de laca. Eso a mí, para mí fue algo mágico, ver ese objeto. Por otra parte, en la casa de al lado se hacían arepas para la venta en Budare, y una señora que se llamaba Felicia me llamaba porque ella tenía creyoncitos y dibujaba en un papel, y me llamó muy niño, tendría yo 7 años, y empezó a enseñarme a hacer algunos dibujos. Total que, si se puede llamar eso como antecedente, indudablemente que ahí podía yo encontrar esa, digamos, esa atracción natural hacia el objeto creativo. Fui inscrito por mi tía, era menor de edad, a los 16 años, en la Escuela de Arte, que en ese momento había tomado el viejo edificio de la Seguridad Nacional frente a la Experimental Venezuela. Y ahí comencé, en el año 62, mi etapa de Escuela de Arte. Indudablemente que la escuela, eso es así, pues, ejerce y ejerció en ese momento una, digamos, uso la palabra canalización de nuevo, de esas inquietudes. Y estar siendo alumno de tantos maestros de la plástica nacional, en el momento que yo ingreso, Luis Domínguez Salazar era el joven director de la Escuela de Arte. Mis profesores, pues, inclusive Juvenal Ravelo, cuando estoy ya recordado en geometría, Alirio Rodríguez, Rafael Ramón González en dibujo inicial, y paisajismo. Bueno, tantos otros. La escuela donde yo estudié posteriormente era la escuela que estuvo donde ahora está Teresa Carreño. Y pues rodeada del Ateneo, viejo Ateneo de Caracas, la Casa de las Ramias, el Museo de Bellas Artes, todo lo que se generaba en ese entorno era altamente motivante. El teatro, el movimiento de Levi Russell con Vilma Zuluaga, o sea, todo lo que en ese momento aconteció fueron una serie de aspectos de verdad motivantes y de gran influencia y de gran aprendizaje para uno. Posteriormente viene una marca importante para nosotros como jóvenes, que es el movimiento cinético, el movimiento pop art. Soto, en su gran éxito europeo, Lepar, que hace una gran muestra, todos los compañeros míos se vuelven locos y buscan vidrios que hagan así, plásticos que hagan esto, reflejos. Víctor Lucena, que había ingresado un año posterior a mí, se va a Italia posteriormente, un gran amigo, y así otros tantos. Yo sigo, digamos, de alguna manera, y es lo que ha pasado en mi existencia, fiel a esa parte determinantemente expresiva que tenía que ver más con, digamos, una figuración orgánica en principio. Según la experta de arte María Elena Ramos, Felipe Herrera dibuja y dibuja el cuerpo humano, los músculos, los huesos, dibuja las manos. Referencia central del arte figurativo de todos los tiempos. El cuerpo dibujado o el cuerpo pintado o el cuerpo esculpido ha involucrado la necesidad del artista tanto de repetirse a sí mismo como de verse en el otro, tanto de dejar sentado que el hombre es el centro de los espacios como de constatar que el hombre es devastado dentro de los espacios que él mismo ha creado. Aquí, el cuerpo dibujado es también un salirse del cuerpo, interno y externo, individual y universal. Está el ramaje de las venas y arterias, de los nervios, y confundido en ellos el ramaje vegetal, creciente, síntesis entre musculatura y ropaje, entre lo esencial y lo accesorio, entre la vida y la muerte. Ahí puedo decirlo, un salto cualitativo que es el que hasta ahora
He seguido como progreso en la obra hasta estos días. Ese proceso viene de una participación con unos amigos ya posterior, ya habiendo sido director y profesor de la Escuela de Barquisimeto. Y esa primera obra, que digamos de arte por el arte, donde lo orgánico, lo totémico, instintivo, vamos a llamarlo así, marca una pauta, se trunca, hay un quiebre. Inclusive creo que dejo de trabajar algo como 2 años y pico. Y me relaciono mucho con el movimiento ideológico, político en ese momento, en Lara, y a su vez con un grupo cultural que se llamó Simbiosis, donde confluían intelectuales poetas. A pesar de mi relación inicial y motivante de lo que te contaba desde la niñez y ser de verdad y sigo siendo un lector compulsivo, ese es el momento realmente de gran determinante para mí. Esa experiencia literaria creadora, donde editábamos una revista un poco artesanalmente o bastante artesanalmente, que se llamaba Hop, vino una ilustración una vez de un cuento de Jacques Prévert, que sigue siendo un poeta al cual yo quiero muchísimo y respeto, gracias a conocerlo en ese periodo, que se llama El caballo en la isla. Y comienza mi primer dibujo ilustrando ese cuento, que es una mano tratando de mover un caballo solitario en un tablero de ajedrez. El océano es el tablero, el caballo solitario, etc. De ahí en adelante, por eso digo, ha venido el retomar. Lo que yo llamo cuando eres el que eres, no puedes negarlo ni aunque tú lo pretendas. El artista ha necesitado desde siempre reivindicar el cuerpo humano como modo de ver y de verse, de buscar identidades. Así, los caballos de Herrera son, en estos espacios, especie de proyecciones de lo humano, en los distintos temas que para el artista son clave. El poder, el azar, los signos, la muerte. Y con ello, los espacios visuales para imaginar la muerte, para ir siguiendo y develando los signos, para jugar el azar, para construir profusamente, barrocamente. La simbología en torno al caballo, que da multiplicidad para realmente ser proyección del mismo ser humano, daba para mucho. Pero posteriormente se fueron incorporando otra serie de cosas como el tiempo, el corazón, el latido de él significativo y a la vez el mismo tiempo, el latido del corazón. Y otros elementos indudablemente recurrentes, tanto de lo que yo iba leyendo, porque hay una fuerza ahí de cosas que van siendo como retomar cosas muy medievales, muy pre-renacentista y renacentista, y a la vez actualizarla dentro de un discurso íntimo. Eso sigue siendo igual. Lo que he hecho yo es hacer como una disección de lo que antes era una obra muy barroca, muy pesada, un dibujo que llegó a agotarse en sí mismo, ¿no? Con múltiples lecturas, con múltiples interpretaciones, y ahora inclusive he ido en gran parte de esa obra actual desechando el color he ido más a lo escultórico combinado con lo dibujístico. Sigue siendo el dibujo determinante para mí. El papel es un material que sigue devolviéndome una hermosa, elemento de apoyo de la realización bidimensional. Pero la incorporación desde hace bastante tiempo de lo tridimensional sigue siendo determinante. Por supuesto, la motivación para todo ello, como siempre digo, es el alma de eso que he aprendido, que es lo poético. Yo creo que el hecho creador del ser humano está marcado por la parte poética, no estrictamente literaria, sino estructuralmente lo que está dentro, como dice Cortázar, ese paralelismo interior, ese otro yo que te signa quién eres en la parte exterior, en lo que hacer, en el quehacer, en la expresión. Y entonces es un pozo, lo poético, donde he bebido, tanto en lo literario, de verdad, desde hace mucho tiempo, un argumento que me ha ayudado y me ha dado motivos para, como te he dicho, para el crecimiento y desarrollo de la obra que sigo haciendo.
El arte, como el mismo ser humano, está impregnado de las cualidades y de los grandes defectos del ser humano. Si no, hay que preguntarle a Mallarmé y a Rambó. O sea, el arte está impregnado de esta condición de esta especie. Lo importante en él es que revela precisamente esa condición. Entonces, aún en la obra más estéticamente más fría está ese ser humano. Y por supuesto también está en la obra más barranco, más desgarrada y más impregnada de sangre. Entonces, es el ser humano, el arte es el ser humano y no es otra cosa. Y de esa manera, indudablemente, es quizás no es un objeto o una razón salvadora, pero sí es una razón reveladora de lo que somos en todas las épocas. Siempre hecho mano, hay lugares comunes, ¿no? Es la vida, pero me encanta una frase de Eugenio Montejo, mi querido amigo poeta fallecido. El arte no es que uno lo haga, el arte le sucede a uno, como la poesía. Te sucede y al sucederte no hay posibilidad de negarlo, cuando eres ese, como te decía anteriormente. No hay posibilidad de negarlo y entonces elaboras o se desarrolla en ti ese discurso, ¿verdad?, que puede ser secuencial, pero que es uno en la vida, ¿no?, hasta que te dure la energía para ello. Es indudablemente, bajo ese principio, es una gran necesidad de decir. Y yo creo que lo que sucede en uno, más que por ser marcado por el éxito comercial o de la fama o de los premios, en torno a que son situaciones paralelas al hecho del creador, que alimentan o no, o son recurrentes, también el olvido. Lo que realmente te hace seguir es esa necesidad de decir, que el arte te ocurra, que suceda en ti interiormente, para que se convierta entonces en ese objeto que comunica.